Nunca hagas esto con tu sábila, podría traerte desgracia, ruina y pobreza a tu vida. Lo cierto es que es incuestionable que las plantas nos ayudan a equilibrar nuestro propio flujo energético y además también la de los lugares. Y es por esto que es muy positivo tener plantas en nuestro hogar. Estas nos aportan armonía e incluso pueden influir de manera positiva en nuestra economía, relaciones y salud. Pero ojo, debemos saber muy bien dónde ubicarlas, porque si no podrían atraernos justo todo lo contrario, podrían atraernos muchos problemas, tanto económicos como de relaciones como de salud. Por ello, hoy te voy a hablar especialmente de la planta de sábila, también conocida como planta de aloe vera. Esta puede ser un gran, excelente amuleto de la suerte, ya que según el Feng Shui es capaz de repeler cualquier mala energía y, por supuesto, proteger a las positivas. Por lo tanto, tus relaciones, tu salud y tu dinero pueden mejorar con creces con el simple hecho de colocar una de estas en tu casa. Pero mucho cuidado, si no tienes claro dónde debes ubicarla para que su energía fluya de manera positiva en tu vida, quédate a ver este vídeo porque hoy te voy a revelar en qué lugares de tu casa sería estupendísimo ponerla y en qué lugares no debes ponerla jamás, ya que esto podría afectar de manera muy, muy negativa a tu vida. Pero antes de revelártelo, me gustaría mucho que formaras parte de esta mágica comunidad, si nunca te perderás nada. Para ello solo tienes que clicar sobre el botón rojo de suscribirse y activar la campanita. YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, que tengo un material muy parecido a este que sé que te va a servir y te va a ayudar para mejorar tu calidad de vida y además en todas las áreas. Y por otro lado, te voy a hacer una pregunta y me gustaría mucho que me respondieras aquí en comentarios. ¿Con qué nombre conocías tú a esta planta? ¿Sábila o aloe vera? ¿O la conoces con un nombre distinto? Déjame aquí en comentarios que me interesa mucho saberlo. Y ahora sí, te voy a revelar dónde nunca, jamás debes colocar a tu aloe vera. 1. Nunca, nunca, nunca coloques una sábila dentro de un dormitorio, ya que según la filosofía Feng Shui, nunca deberías de ubicarla en esta zona de tu casa. Y esto es porque se cree que estas plantas pueden drenar la energía de los recintos y esto nos provocaría falta de sueño, falta de creatividad e incluso podría afectarnos directamente a nuestra economía. 2. Nunca jamás coloques la aloe vera en el baño. En esta zona en concreto de tu hogar sería muy bueno que colocaras bambús o helechos, pero nunca una aloe vera, ya que estas especies representan a la madera y contrarrestan la energía del agua, evitando que la buena fortuna se vaya por las cañerías, a diferencia de la aloe vera. Tener un aloe en tu baño podría afectar de forma muy negativa al flujo de la energía de tu dinero, provocando pérdidas y ruina en tu hogar. Y ahora te voy a revelar dónde sí debes colocar a esta planta maravillosa para así disfrutar de cada una de sus propiedades mágicas y poderosas, capaces de eliminar cualquier mala energía y atraer el dinero, la abundancia y la prosperidad a tu vida. 1. En las ventanas. Colocarla en ventanas o balcones sería un lugar perfecto para tu sábila, dado que son elementos muy protectores y funcionarían como una barrera ante las malas energías y visitas de personas tóxicas, chismosas, criticonas, mentirosas, manipuladoras, personas que solo se quejan y hablan de sus propios problemas. Indudablemente, esta planta bloquearía todas estas energías negativas, evitando así que entraran en tu casa. Número 2. En la cocina. Los alimentos son parte esencial de nuestra energía, por ello es importante tenerlos bien protegidos.
y colocando una plantita pequeña de sábila sería un gran acierto. Nos serviría de segundo escudo por si el de las ventanas o balcones llegara a fallarnos algún día. Sería como un segundo escudo. Nuestros alimentos estarían totalmente protegidos de energías bajas, de baja frecuencia, y por ende ganaríamos en salud. Número 3. En tu espacio de trabajo. Gracias a su conexión magnética con la abundancia y la prosperidad, la sábila será una excelente compañía para tu escritorio o zona donde trabajes. Con un tamaño pequeño sería más que suficiente. Son plantas muy poderosas y con su energía conseguirás que tu economía fluya de manera mucho más positiva. Y ahora vamos con la última, la más importante y el lugar perfecto para colocar a tu aloe vera. Recuerda que es una planta que necesita luz y lo cierto es que no necesita demasiados cuidados. Es una planta perfecta para principiantes en jardinería. Y el lugar perfecto para colocarla y que te aporte todos sus beneficios es en la entrada de tu casa. Ese sería el lugar ideal y principal donde colocarla, ya que lo que hace esta planta con la energía es bloquear la negativa para proteger la positiva. Por lo tanto, ubicarla en esta zona sería tu éxito asegurado. Cada vez que llegues o recibas visitas cargadas de mala energía, la aloe actuará como un purificador de malas energías y no permitirá que éstas entren en tu casa y por lo tanto evitarán perjudicar la vibra positiva de tu hogar. Puedes colocarla dentro en tu recibidor o si lo prefieres puedes también ubicarla fuera, justo en la entrada de tu casa. Incluso te sugiero que pongas más de una. De esta manera lo que vas a conseguir es potenciar todavía más su poder energético. Te desintoxicará de todo lo negativo y por lo tanto mejorará la armonía con los tuyos, el amor, el dinero e incluso tu salud y la de los que convivan contigo, por supuesto. Ahora dime una cosa, ¿tienes alguna de estas plantas? ¿Dónde la tienes ubicada? Déjamelo aquí en comentarios y así hacemos una comunidad súper interactiva. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Si quieres más información como esta, solo tienes que dejármelo en comentarios. Y por otro lado, me gustaría muchísimo que formaras parte de esta mágica comunidad. Para ello, solo tienes que darle al botón rojo y activar la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias, gracias, gracias.